Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. En estos momentos nos encontramos en el distrito chalaco de Carmen de la Legua, donde la madre de un joven desaparecido hace 4 días aclama para de esa manera poder ayudarla a encontrar a su hijo perdido de tan solo 16 años. Vamos a tratar de conversar con ella para que nos comente un poco, ya que como ustedes pueden ver en las imágenes, es un joven de nacionalidad venezolana. Está junto con su familia también, quienes se encuentran desesperados totalmente, porque hasta el momento, a pesar de las denuncias que ellos han realizado ya en la comisaría respectiva, el joven no aparece. Vamos a tratar de conversar con la madre. Señora, muy buenas noches. Estamos en vivo para Prensa Chalaca TV. Coméntenos, ¿cuándo fue el día que salió su niño, su hijo? Él salió el jueves 21 a las 10 de la mañana con rumbo al óvalo de Guandoy y no regresó más a la casa de ese día. ¿Por qué motivo él se fue hacia el óvalo de Guandoy? Bueno, él se fue hacia allá porque él vendía caramelos allá en el óvalo, pero él normalmente regresaba a su casa, pues. Nunca siempre había... siempre sí. Él ha ido a vender sus productos al mismo lugar o en diferentes sitios. No, iba al Mercado del Callao también. ¿Fue la primera vez que se fue hacia el óvalo de Guandoy? No, ya cuarta. Días, 4 días que ya él fue hacia allá y no volvió. Ustedes ya han hecho la denuncia respectiva a la comisaría correspondiente. Sí, ya hicimos la denuncia y bueno, ya mañana me toca ir a la de Trinque a que me den información de lo que ha pasado, pues, de lo que ha acontecido. El joven perdido, él tiene el nombre de Ángel Gabriel Montesinos Gómez, de tan solo 16 años, como ustedes pueden escuchar. Él desapareció el día jueves y hasta el momento no ha sido encontrado. Vamos a nosotros a tratar de acercarnos para que todos nuestros seguidores que se encuentran conectados a esta hora puedan observar, ya que están las fotos. ¿Estos papeles, señoras, han sido pegados en las diferentes zonas del Callao, de Carmen de la Legua? Del óvalo de Guandoy, que es donde él estaba, pues. En el lugar donde él se perdió. Donde él se perdió. ¿Que hasta el momento se ha recibido algún tipo de noticia? ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han indicado la Policía Nacional del Perú? No, ninguna, no han dado información todavía de nada. Ustedes se encuentran totalmente desesperados, necesitan saber de él. No tenemos información de él, nada, o sea, no nos dicen nada, no nos comentan nada. O sea, ¿qué le diría si usted tuviera a su hijo viendo en estos momentos esas imágenes? ¿Qué es lo que le diría a él? Bueno, que solamente quiero que sepa que yo lo amo, que es mi hijo varón. Necesito que vuelva a la casa, que todos los que estamos aquí estamos pendientes de él, que todos los queremos y que solo espero que regrese pronto. ¿Él habría tenido alguna discusión con usted, con algún familiar, por algún motivo? No. ¿Él ya habría en alguna oportunidad, habría salido de casa, se habría ido o en otras oportunidades? No, él nunca se quedaba en la calle. Él no. Era un joven de su casa, solamente sí, salía a vender sus productos y volvía a su domicilio. Sí, él llegaba a su casa normalmente todos los días. Entonces, como ustedes pueden escuchar, es el llamado desesperado de toda la familia que se encuentra en esos momentos en los exteriores de su vivienda, hasta donde nosotros hemos podido llegar. Nos encontramos nuevamente en el distrito de Carmen de la Legua, Reynoso, para que todos nuestros seguidores puedan saber dónde nos encontramos, de dónde vive el joven también, y de la misma manera él ha desaparecido rumbo hacia lo que sería el óvalo de Guandoy. Vamos a conversar con una de las familiares. Sí, coméntenos, por favor. Quisiéramos acotar para que no quede ninguna duda, era un niño tranquilo, no andaba en la delincuencia ni en las drogas, por eso es que lo andamos buscando desesperadamente, e incluso en la actualidad él se encuentra estudiando el cuarto año de bachillerato. ¿Él tendría algún tipo, alguna relación con alguna chica? No, él no tiene ni relación con ninguna chica, ni siquiera amigos que nosotros podamos decir, sí, tenía amigos en el óvalo de Guandoy. No, él no sale de aquí ni nada de eso, simplemente se vio la necesidad de salir a trabajar porque todos sabemos, y para nadie es un secreto la situación que nosotros vivimos aquí, y le tocó, pero tampoco es justo de que él no regrese a casa. ¿De alguna u otra manera ustedes llegaron a saber que él llegó exactamente hasta el óvalo de Guandoy o quizás se perdió en el camino? Él salió con rumbo hacia allá, pero no sabemos si él de verdad llegó allá.
E incluso nos han mandado mensajes que él se encontraba, que lo han visto allá en el óvalo de Guandoy, en la esquina de la panadería Hilda. Pero hoy nos dirigimos un grupo hacia allá y estuvimos casi más de 6 horas allá y nadie nos supo dar respuesta. Hasta el momento entonces, lamentablemente no se ha dado con el paradero este joven de tan solo 16 años de edad. Volvemos a recalcar nuevamente, el nombre es Ángel Gabriel Montesinos Gómez. El número al que ustedes se pueden comunicar es al 91-2046-219 o al 9721-12-474 para cualquier información que se pueda obtener sobre la desaparición de este joven de tan solo 16 años de edad. Vamos a hablar entonces con otra de las personas quien también quiere dar sus palabras ante esta situación. Buenas noches, coméntenos, caballero. El joven Ángel ha estado trabajando conmigo unos 4 días, y es un chico trabajador. Y acá yo soy peruano, ¿no? Yo soy venezolano y quisiéramos que todos nos apoyen para que el muchacho aparezca, porque es un muchacho tranquilo de su casa y nunca ha tenido problema con nadie. De una u otra forma, usted como peruano estaba apoyándolo, ¿sabes? Sí, claro, él estaba trabajando conmigo, pero después estuvo trabajando ya creo con sus compatriotas, pero es un chico tranquilo, ¿no? La cuestión era apoyarlo para que aparezca, ¿no? Porque dando la mano entre todos, ¿no? Para que no le haya pasado nada, ojalá que no le haya pasado nada, ¿no? Muchas gracias. Efectivamente, como volvemos a mencionar, la desesperación de una madre de familia que hasta el momento, a pesar de los 4 días que lleva desaparecido, no sabe nada absolutamente de su joven hijo de tan solo 16 años de edad. ¿Algo más, señora, que poder mencionarle a las personas para que puedan ayudar con la búsqueda de su joven hijo? Que difunda la información en todas las redes, que nos ayuden a encontrarlo. Y que una información llamen pues para ubicarlo a él. ¿Cuánto tiempo lleva él en Perú? ¿Desde cuándo llegó él aquí? Él llegó el 12 de enero del año pasado, tiene un año exactamente ya. Ya tendría un poco más de un año y unos días, ¿verdad? Sí. Efectivamente, esta es la información que venimos llevando entonces para todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Pedimos que ante esta situación que se viene viviendo, por favor puedan difundir esta transmisión en vivo para que de esa manera se pueda saber en qué lugar se encuentra Ángel Gabriel Montesinos Gómez, y de la misma manera también, si Ángel se encuentra viendo esta transmisión, le pedimos por favor que pueda comunicarse de alguna u otra manera con su familia, con su madre, que se encuentra totalmente en realidad desconsolada, porque hasta el momento no puede saber nada de su hijo desaparecido, al igual que los familiares quienes se encuentran aquí en este momento. Nosotros vamos a irnos hasta otro punto de la provincia constitucional del Callao, no sin antes acercarnos nuevamente para que ustedes, nuestros seguidores, puedan observar las fotos de Ángel Gabriel Montesinos Gómez, de tan solo 16 años de edad, quien se encuentra desaparecido hace 4 días. Pedimos a todos que por favor puedan difundir esta información para de esa manera poder apoyar a esta familia, a esta madre que se encuentra, como venimos recalcando, totalmente desesperada ante la situación que están viviendo en ese momento. Recuerden compartir esta transmisión en vivo para que más chalacos puedan enterarse de lo que se viene suscitando en el primer puerto de la República, y recuerden también que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el distrito Chalaco de Carmen de la Legua, Reynoso, informó para todos ustedes Ángelo Moscoso para Prensa Chalaca TV.